estamos en Caleta de Campos. Yo creo que por ahí el Vic ya les dijo, y si no, pues ya les estoy diciendo yo. Aquí atrás está una padrísima vista de la playa. Hemos andado rodando por toda la costa michoacana. Ahorita ya nos estamos acercando, estamos a una hora de Playa Azul, que se pudiera decir es el último punto costero de Michoacán. Todavía Lázaro Cárdenas tiene costa, pero hay que subir de Playa Azul, ya hay que retirarse y subir. Entonces ya no es un punto tal cual costero, o sea, hay que subir, llegar a Lázaro Cárdenas y bajar a su playa. Entonces quizás se podría decir pues que el último punto costero de Michoacán es Playa Azul, y pues estamos a una hora, así que vamos a ir ahorita a conocer para ya tener un panorama completo de toda la costera michoacana, que era una ruta que siempre habíamos querido hacer desde hace tiempo, pero bueno, hay a veces momentos, circunstancias en que no es posible hacerlo. Ahorita todas las circunstancias estaban dadas para hacerlo, entonces pues decidimos lanzarnos. Y pues ahí andamos, por aquí anda, por ahí anda el Vic. Y pues aquí está la playa. Yo los dejo con esta bonita vista de Caleta de Campos. Y esto es Víctor Vega Motovlog. Señores, ya saben, a rodar y seguimos. Pegó la mía. No, pero yo no bajé las patas, fue lo malo. Ya no le chingo, ¿eh? Hey. Sí, ya vi ahí en Playa Azul. Se ve más grande, ¿eh? Se ve más grande Playa Azul. Ahí podemos inclusive comprar el alcohol en gel, si no, si hay... No, pues vamos allá, si no encontramos el otro, el de gel, pues compramos uno normal. Sí, debe de haber. Mira, barbacoa, qué rico. Huele bonito. Ah, entonces vente de este lado. Cierro el frijol. Aquí en Caleta de Campos hay gas. Azul a la derecha.
Lázaro Cárdenas. Deja comprar unos pepinos. Para de aquí la sombrita. Para comprar para la sombrita, Para comprar unas pepinas, sí. Buena. ¿A cómo los pepinos? A 20 kilos, a 20 kilos. Ah, échame medio, unos 10 pesos. ¿Quieres comerse? Sí. No, yo acá traigo, Gracias. Gracias, gracias. Un millón. 22, ¿ah? ¿Tiene bolsita ya, ¿no? No, así está bien con esta, gracias. ¿Qué opinas? Qué rico sí. Yo que no como, como pepinos, ya chingué. ¿Cómo ves? ¿Está bien, sí o qué? Listo, vámonos. Ok. ¿No? Ah, pues ya me... Ah, según yo aquí por adelante van a estar las gasolineras. Tomo nomás para checar. O sea, echamos de regreso. O sea, cuando ya vayamos de salida. Tomo, yo traigo medio tanque y tú debes traer más o menos lo mismo. Sin problema. No, pues. Sí, taller de bicicletas, mira. Buena onda. Ah, qué. Carpintería. Huele bonito. Cuidado. Qué chévere. No, pues yo también lo conozco, ¿cómo no crees que yo sé a dónde ir? No, pues hay que investigar porque no sé. Deja, voy aquí a investigar y ahorita regreso. Voy a meterme por acá, para la playa, para ver qué hay. Ok. Búscale a ver si hay alguno de camping o algo. Caminando, caminando. Gracias, andamos checando apenas. Gracias.